Hello, good evening class. Hello, how are you? It's Friday. Hello, Olga, I can see you are driving. Be careful, tenga cuidado, okay? Rocío, hello Rocío, hello Luis Miguel. Hello, can you listen? Hello. Hey, how's everything? How are you doing? Hey, it's Friday. So, Rocío, you ready for today's class? Yes, I'm ready. Nice to hear that. Did you already eat dinner? Dinner? Repeat. Did you eat dinner? Yes. Yes, okay. Great to hear that. Okay, so let's see. So we are going to start with today's class and I need to check the attendance, okay? Because it's already 8:01, son las 8:01. So we need to start checking the attendance first. Nancy. How are you, Nancy? ¿Cuántos paquetes de tubo ahora, Nancy? How paquetes. Nancy, okay, Nancy. No quiero quejas, okay. No, en serio, oh. Fue un furgón entero. What? Como con 500 docenas. You are so mean. ¿Saben que mean significa mala? Así como que, bien, so mean. Okay, so let's see. Let me check the attendance, okay? The attendance, it's for today and this is Friday, May 7th. Okay, and today is 7. Let me go ahead and get the date right here. Ya no tenga camiones, ya no tenga furgones, okay? Malo, no sea mala. No detenga esos furgones. Okay, Friday, Betty, I think she's not here. Carlos Mardoqueo, no. Daniel, ya me informó que ha salido tarde del trabajo. Jaime. Present teacher. Thank you so much, Jaime. Appreciate it. How are you doing, Jaime? Good. And you, teacher? I am really happy. It's Friday. Yay. Yes, Friday. Friday. Okay. So, el cuerpo lo sabe. The body knows it. Okay, so Jose Miguel Morales, Oswaldo, hello. Hello. Hey, hello, nice to see you. Jose Miguel Morales, Oswaldo is here. Linda, is Linda connected? I don't think Linda is connected, okay. So Linda not here. Luis Miguel. Hello, Luis. Luis, can you listen to me? Okay, Nancy. Hello, Nancy. Norma. Norma is not here. Hello, aquí estoy. Estaba tomando agua. Okay, Olga is there. Hello, Olga. Olga is driving. Okay, Rocío, Stephanie. I'm here. Thank you, Olga. Thank you so much. Thank you, Rocío. We keep going. Sandra Marilisa. Present teacher. Thank you, Sandra. Zenaida. No, not connected.
Silvia, not connected. And Stanley de Jesus, Harkin, Guillen, not connected. Okay, guys, we have gotten to the last day of class. Hemos llegado al último día de clases de módulo 1. La verdad, it's been a nice experience. Ha sido una experiencia muy bonita. En lo personal, he aprendido muchísimo de ustedes. Un grupo que ha mantenido la vamos a decir esa motivación hasta este momento, ¿verdad? I understand it hasn't been easy, but we are doing it. Entiendo que no fue tan fácil, pero aquí estamos, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es una suma, así como el éxito es una suma de cada cosa que se hace día a día, ¿verdad? No es solamente el resultado final, sino cada cosita que se hace día a día, eso es lo que genera un resultado final satisfactorio, okay? So today we're gonna have our last class, the very, very last class. Así que espero su participación y pues a mantener esa actitud de aprendizaje siempre, ¿verdad? Entonces voy a comenzar. Ese día tenemos la encuesta. Les pido por favor de que la completen. La encuesta es parte de los requisitos que el INSAFOR requiere, ¿verdad? Y que pues sean lo más cuidadosos en la encuesta, en el llenado de la información. Pero tendremos un espacio para eso, ¿ok? Vamos a comenzar recordando la clase de ayer. La pregunta es, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? A ver, what did we study yesterday? ¿Alguien que le gustaría compartir, que recuerda que hicimos ayer? What did we study yesterday? ¿Huh? ¿Qué estudiamos ayer? Welcome, Norma. Welcome to our class. Good evening. Good evening. How was your day? Run. Yeah, ran a lot, right? Run. Very busy, I imagine, right? Yes, okay. Okay, it's Friday. It's not Friday, it's Friday. Yay. Okay, so you understand what I'm saying? Okay, so thanks God it's Friday, and then we're gonna start by talking about yesterday's class. Vamos a compartir un poco de la clase de ayer, qué hicimos, qué se acuerdan. Okay, vamos a aprovechar el tiempo ya que pues tenemos actividades que hacer este día. Y por supuesto, si ustedes ven su manual, estamos en las últimas paginitas para concluir el módulo. Entonces, yesterday hicimos compartimos la información del compañero y alguien le gustaría darnos un ejemplo para retomar. Y comparta la información de alguno de sus compañeros. Anybody? Alguien? Okay. Who wants to share? Esas cámaras llegaron al viernes apagadas. Llegaron ahora, ¿verdad? Algo pasó por ahí. Sandra, Rocío. Come on, Rocío. Okay. Who wants to share? Uno nada más quiero para como dijo Norma, run, arrancar en este caso. No run de correr, sino run de start, de acelerar, de iniciar, okay? Come on, don't be shy. Don't be shy. How do you say don't be shy in Spanish? Don't be shy. No sea pena. No. I eat breakfast. Okay.
Okay, dinner, I think. Okay, don't be shy. Let's do this. Okay, I'm going to start sharing my screen y vamos a desarrollar el ejercicio todos juntos, el que está en pantalla ahorita. Deme un segundo. Vamos a crear oraciones, okay? We are going to write sentences. Vamos a crear oraciones. Estas oraciones van a ser sobre los lugares que están alrededor de su workplace, okay? Okay, ¿cómo las podemos hacer? Pensemos en qué lugares o qué edificios es o locations están around your workplace y creemos las oraciones, okay? Entonces, ustedes ya han creado oraciones, ya han descrito dónde viven, dónde trabajan. Entonces, ahora pensemos en qué lugares están around the workplace y usemos las prepositions of place para poder crear estas oraciones. Me gustaría que usted tome un par de minutitos y que usted me comparta. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cómo podría formular una pregunta? En este ejercicio se le está pidiendo que cree 5 oraciones. Y van a ser acerca de los lugares que están around your place. Vamos a describir la ubicación de esos lugares. Pensemos en nuestro lugar de trabajo y veamos which one. ¿Qué está a la par de mi lugar de trabajo? ¿Cómo lo puedo describir? ¿Ok? ¿Qué se les ocurre? Le voy a dar 2 minutos para hacer un ejemplo y luego. ¿Sí? What comes to your mind? Podemos hacer lo siguiente. En la parte de color pueden escribir el lugar si gustan, ¿verdad? Y luego cómo lo describimos. ¿Okay? How we write it down. How we describe it. Aquí, miren, les voy a compartir pantalla una vez más. En esta parte, ustedes conocen su lugar de trabajo. Escriben el lugar, ¿verdad? Y luego dicen, este lugar está aquí, está enfrente de mi trabajo, o está entre este y lo otro. Una oración de las que ya hemos creado. Esa es la que necesito que hagan, ¿ok? Y luego, pues, vamos a compartir. Tienen ustedes aquí unos ejemplos. Miren en la página anterior. Aquí decía the sport place is. Sí, ahí usamos between, along, next to. Entonces aquí solo va a poner el lugar de trabajo. El lugar que va a describir. Y me da la oración. Muy probable que tengamos que utilizar preposiciones. Cuando tenga una me la comparte en el chat para ver cómo nos quedan. Okay. Entonces les voy a formular un ejemplo yo también para más o menos guiarles. Ok, entonces aquí yo podría poner, voy a pensar dónde trabajaba. Vamos a pensar que estamos ubicados. Hoy se llama, yo creo que es Cuscatlán Bank Tower. Okay. Voy a suponer que estoy trabajando en la Pizza Hut que está por la Bank en la Torre Cucatlán, que es solo for delivery. Una medida de decirse. Ok, ¿qué voy a decir de este lugar? Ese es el reto, ¿verdad? Lo voy a describir. Entonces puedo comenzar diciendo: it is located in front of. Ahí puedo poner enfrente de qué está, ¿verdad? Ahí puede ser otro edificio, ¿sí? O puede decir, it's located between, bla, bla, bla. O it is next to my workplace. Entonces, eso vamos a crear. Pero eso es un ejemplo. ¿Cuáles son los suyos? Si tiene uno, me lo comparte, please. Ya veo unos ejemplos. Podemos mandarlos de manera directa para que no.
My work building is next to a full kitchen. Okay, está bien, Jaime. Food kitchen, okay. The family park is between, cuando decimos between, tiene que ser dos lugares, acordémonos. Between this one and this one, okay. Ahí tenemos que hacer la modificación. Vamos a ver, tengo un mensaje aquí. ¿Quién más? If you remember, si se acuerdan, ustedes compartieron ¿cómo se llama? Hicieron un mapa, ¿se acuerdan del mapa que crearon? Entonces, ese mapa puede ayudarles para crear su ejemplo. Bodega se puede decir warehouse, warehouse. Warehouse es la bodega. ¿No? Ahí se lo voy a mandar ahorita. Creo que se lo mandé de privado, Marilisa. ¿O quién me escribe bodega? Ah, Nancy es. Ok, I'm sorry. Warehouse. Ahorita lo vamos a... Ok. La oración, dice Nancy. Let me check. Solo que es my work is between... El at hay que quitarlo porque between es la proposición que estamos utilizando. My work is between the textile factory and the warehouse. Sería. El at estaría, sería innecesario. Okay. Mm-hmm. Okay. Office Iberton is adjacent to a former criminal Sonate in 6th Avenue. Okay. Yeah. Esa es una manera de decirlo, José Oswaldo. Adjacent, no lo habíamos considerado, pero sí tiene sentido también. So this is in Sonsonate. Ok. All right. ¿Qué más? What else? Si pueden utilizar las preposiciones que ya tenemos aquí, it'll be better. Así que ahí tenemos algunas preposiciones. Las pueden usar, ¿verdad? En las páginas anteriores. My work is in front of the military. Eso exactamente es lo que queremos hacer, ¿verdad, Nancy? My work is in front of a military school. Esa oración, I like it, porque está usando la estructura, ¿verdad? Lo cual no menos precia su construcción, ¿verdad? Que puede. But Stephanie, my workplace is located past the park, ¿ok? Podríamos especificar, ¿verdad, Nancy? Ese it's located, quítenle el it, solo es is located, sin el it. So my workplace is located past the park. Podríamos mencionar el nombre del parque para que sea más específico. Ok, yo creo que estamos, ahora vamos a hacer algo, porque la mayoría está mandando sus ejemplos. Voy a borrar la pantalla, porque quiero que llenemos la pantalla con sus ejemplos. Así que me ayuda. Escribimos las oraciones de un solo, si gusta. A ver quién se anima a usar la pantalla en primer lugar para escribir. Brave one student. Brave student. ¿Quién se anima? Okay, guys, only one. Come on, only one. Just one. Solo uno, solo uno. Porque ahorita ni entiendo todo lo que se ha escrito, porque todo al mismo tiempo. Levanten la mano para escribir, por favor. Veamos un solo, como es en los Puerto Rico, hay un solo revolú. Ok. Comencemos a digitar en la pantalla, guys. Don't be afraid. No tenga miedo. Me equivoco, but it's okay.
My work is next to the park. Ofrece Colonia Chimari. Okay. My workplace is, falta is, Sandra. My workplace is next to the family park. Hay que invertir eso. My workplace is next to the family park. Ok, si ya comenzó a escribir a alguien ahí, ahí más o menos vi. Ok, ahí. Ok. Podemos usar el texto también. Ahí le estamos dando un, alguien, uy, vaya, miren, come on guys, don't be afraid to share your examples, no tengan miedo a compartir sus ejemplos, come on. Ahí le, don't be afraid, le pusieron una N de más. Okay, let me erase it para que. Solo quieren mandar al chat, ¿verdad? Será que quizás es un poco difícil escribir en la pantalla si están en el celular, ¿verdad? I understand that. My job on this school, Dolores de Brito, okay. 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 I think I have heard that. Creo que he escuchado esa escuela. Okay. I'm from Cincinnati as well, originally. Así que por eso me suena conocida esa school, José Oswaldo. I work for a public school full time. That's my full time job. And then that's why it sounds familiar a little bit. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, háganme un favor, ya que no quieren escribir aquí o sea, es muy difícil. Quiero que dos voluntarios abran el micrófono y las lean para que también verificar la pronunciation, ¿ok? Dos, raise your hand, levanten la mano. Vamos, Nancy, thank you so much. My work is in front of a military school. I like it. Good pronunciation. Thank you. Next. Next participation. Raise your hand, please. Thank you so much, Olga. My work is next to Park of Colonia Jumuri San Salvador. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you, Olga. Thank you, Nancy, for sharing. Entonces, ahí les queda el espacio para que ustedes creen las oraciones como me las han compartido, ¿verdad? Esto ya lo hicimos, pero vamos a reafirmar esta actividad. Entonces, lo que ya hicieron la vez pasada en su manual ahora, ¿verdad? Hoy lo vamos a hacer ya la versión 2.0. ¿Ok? Create a map of your workplace and describe which places around it. Show it to a partner. Explain where it's located using adjectives. Describe prepositions of place and there is that. Aquí hay una combinación, ¿verdad? Vamos a hacer el mapa. Vamos a describirlo. ¿Dónde está? Prepositions del lugar, adjetivos, ¿se acuerdan de los adjetivos positivos y negativos que usábamos hace un par de días? Úsenlos. Usar there is, there are también, o sea que esto, me hacen el mapa y luego una descripción, yo diría de al menos algunas 30 palabras, unas 5 oraciones para describirlo. Les voy a dar tiempo suficiente para que creen su descripción. No he entendido muy bien. Vaya, no hay problema. Paso número uno, Nancy, el crear un mapa de su trabajo. ¿Sí? La vez pasada hicieron uno, ustedes lo compraron. O sea que voy a volver a dibujar. Hoy lo va a hacer 2.0, ya más actualizado, más bonito, ¿ok? Y lo va a hacer aquí. ¿Cómo así?
lo va a hacer aquí en este espacio. Nancy. La diferencia de esta vez es que ella tiene experiencia, le va a quedar más bonito. Sí, mi mapa primero estaba bien bonito. Píntelo entonces, tal vez porque no lo había pintado. Ok, entonces este y... Ya lo, claro que sí lo pinté. Ah, pues no me lo hasta enseñó así. Bueno, no me lo enseñó de estar peleando, pues. Vaya, este, vamos a hacer, pero esta vez, Nancy, quiero de que haga una descripción, y la descripción esta vez la va a hacer un poquito más extensa, porque mire lo que va a hacer. Primero va a decir, where is located, dónde está localizado, y quiere, se va a utilizar adjectives. Aquí puede usar adjetivos negatives, ¿verdad? Y puede usar adjetivos which are positive también, ¿verdad? Va a usar preposition of place. Ya se saben un montón ustedes. Y luego que vaya there is or there are. Entonces, pero le decía que quizás un texto de por lo menos una de sus 3-4 líneas describiéndolo sería pues genial. ¿Ok? Aquí puede estar el dibujo. Sí, aquí está la... Aquí está el dibujito y usted ahí. Este se parece a un furgón que alguien ahora este, rechazó. Entonces, este, ahí está, ¿verdad? No sea malo, si hasta me llevaron a comer de felicitación. Y aquí está Nancy, miren así, ve. Perro tremendo. Ok, entonces tomémonos unos 5 minutos, guys, y hagamos la descripción. Ok. Así le digo. Ok, go ahead. Go ahead. Vamos. Teacher, tengo una duda. Ajá. Entonces vamos a dibujar un mapa, escuché. Uh-huh. Es un mapa. Le voy a mostrar un ejemplo que... Con la ubicación donde estoy o cómo. Sí, del lugar de trabajo. Este, parecido a esto, Oswaldo, lo voy a mostrar. Mira, aquí arriba había un mapa. Había un mapa de que lo revisamos. Este, ya les digo, por aquí aparecía uno que nos ha servido bastante en varias clases. Muy parecido a él puede ser. Aquí está uno. Mira, ¿se logra ver en la pantalla? Entonces, ahí puedes ubicar usted su lugar de trabajo, las calles, y luego describe, ¿verdad? ¿Dónde está? Y este, a la izquierda, a la derecha, enfrente de qué, en medio de, en qué calle. Okay. Y la dirección, por decir, Residencial Cordobés, Final Sexta Avenida Sur, contigo a Penal, o el despacho fulano, etc. Exactamente, eso es lo que estamos, vamos a hacer usando las preposiciones, porque hay un montón de preposiciones, mira aquí en la pantalla ahorita, along, in front of, behind, next to, between, across, past, under, esas son algunas, y hay más. Entonces usted utilícelas y describa su lugar de trabajo. Pero también esta vez el reto es que digamos there is, I, there are, I para plurales. Y habían adjetivos posesivos para decir que es adjetivos, perdón, positivos que hablan bien del lugar o adjetivos negativos que no tanto. Uno de ellos era smelly, decíamos que cuando algo tiene un mal olor, o decíamos disgusting, decíamos. No, ¿verdad? Guácala. Entonces depende de lo que quiera usted resaltar de su lugar de trabajo, lo puede hacer. Entonces aquí voy a darle el tiempo suficiente para que ustedes creen su descripción. Cualquier pregunta aquí voy a estar en el chat o abren su micrófono. Thank you.
Hello, Linda. Welcome, Linda. Hi, teacher. Good night. Sorry. I'm late. Good evening. No me diga good night, creo que ya me voy a dormir. Yes. Está bien, para despedida, se me olvida. I'm late. No problem, ya le vamos a explicar qué estamos haciendo. Zenaida, welcome, Zenaida. ¿Se escucha? Yes, teacher, okay. Ya estaba celosa porque solo a Linda, dije yo, yo me conecté. No, lo que pasa es que yo estaba ahí esperando que se conectaran más para un solo interrumpir ahí a la concentración plena que tiene mindfulness, compañero. Vaya, Thank you, teacher. Vamos a hacer un mapa 2.0, ya hicieron uno la vez pasada, hoy va a ser una versión mejorada y van a dar la ubicación de su lugar de trabajo. Y lo nuevo es que vamos a ser un poquito más descriptivo, vamos a ser más detallistas, aparte de que van a decir el location, quiero que usen adjectives, ¿verdad? Para describir a su lugar de trabajo, pueden hacer adjetivos negativos o adjetivos positive, que son los adjetivos positivos y negativos. Y luego usemos preposition of place, las que ya hemos estudiado, between, in front of, along, cross, front y todo eso. Y utilicen también there is, there are en sus oraciones. Entonces, después de hacer el dibujito, ¿sí? Van a hacer la descripción, ¿verdad? Y dibujan dónde está y la calle, no sé qué. Y luego, pues aquí va a ser la descripción de por lo menos unas 4 o 3 líneas, si es posible más, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la presentación. Presentación ya un poquito más como una mini exposición, mini presentation, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, teacher. Cualquier pregunta, pues aquí estoy. Ahí me comentan al chat o abren sus micrófonos, ¿ok? Good. Teacher, near es cerca. Cerca. Ok, gracias. Correcto, correct. Teacher, across, ¿qué significa? Across, cuando usamos across es porque hay una calle en medio de across y está enfrente, across front. Está al cruzar la calle, across front. Ok. ¿Cómo se diría desvío? Desvío, that's a great question. Let's see, never been asked that question. I'm thinking for the correct answer for you. What have I heard? Desvío. I don't find anything in my dictionary. Let me try to look for something for you, okay? That's a great question. Okay. Does anybody know from this class? ¿Alguien ha escuchado? Let's see. It sounds familiar, but I don't know. No, I don't want to lie to you. No quiero mentir. Let me look for it.
I think I found it. Just a second. Ya lo confirmé. Ok. Sí sería the tour. Como ya se lo voy a mandar, the tour. Y es un desvío para carretera. Entonces sí está bien. Se lo voy a mandar ahorita en este momento. Ok, gracias. Good. Thanks for teaching me. You know, I'm learning with you. That's really good. Teacher, para decir basura es trash o garbage o algo así. Los dos está bien. Trash, garbage. Trash. Trash.
Or if you finish, let me know, please, if you finish. Okay, Linda, color it, please. Hi, Linda, got you, right? Okay, but I want to hear your description, okay? That must be 3.0. Ya, la verdad, okay. Bueno, tomémonos unos dos minutos más y vamos a comenzar a compartir whatever we have, okay? La vez pasada la hicieron, quiero que se reten y pongamos un poquito más. Y me gustaría que practiquemos una manera de presentar. ¿Alguien sabe cómo diría saludar y luego decir le voy a presentar mi mapa? ¿Cómo diríamos eso? ¿O les voy a hablar sobre mi trabajo, la dirección de mi trabajo? ¿Cómo diríamos? How would you say that in English? ¿Saludamos? Good evening. Good evening. Y luego, ¿qué decimos? Le voy a hablar, le voy a describir, le voy a presentar. O digamos, voy a describirle mi lugar de trabajo. ¿Parece? Vamos a usar una expresión que es I'm going to describe my workplace. Así lo voy a escribir para que sí. I'm going to describe my workplace. ¿Sí? Y empieza, ¿verdad? Voy a describirles mi lugar de trabajo. ¿Okay? Empezamos a decir, it is located here, it's next to there, there is, there are, bla, bla, bla. Y al final, thank you so much for listening. Gracias por escuchar. Ok, entonces me gustaría escuchar un par de ustedes, por lo menos, no sé, por lo menos unos 10, digo yo, que me compartieran. No sé. Comenzamos con Sandra. Sandra, did you finish? No. Ok. How much time do you need? ¿Cuánto tiempo más? ¿Dos minutos? Fine. Yes. Fine. Comenzamos entonces en 3 minutos. A las 10 to 9 comenzamos a compartir.
And Daniel has to arrive. Daniel has arrived. Why are you so serious, Daniel? Or is he frozen? Se ha quedado congelado, quizá. Okay. One more minute. Daniel, it's Friday. Welcome. Good evening. Teacher. Hey, Daniel, how are you? I'm good. Nice. I'm here. Para un accidente que había en la carretera Tomalapa. Accidente. Hey. Sí, había un carro con una moto. Pero ya estamos aquí ya. Yeah, my bad. Yeah, I understand that eso de las motorcycles, it's very common. I ride motorcycle to work, but I'm very careful. I don't like motorcycle. I don't either. I prefer walking. on a bus. On a bus. I prefer my Mercedes. Mercedes, which is the bus, the big Tucson, you know. Okay. I have a driver. Okay, yeah, a private driver. Not a private, but yeah, you have a driver. Yes, yeah, motorcycles accidents are very common in this country. Okay, Daniel, we are just sharing, you know, our workplace descriptions. Y vamos a comenzar con uno de sus compañeros. Si usted escuche lo que van a compartir, estamos en la página, siguiente página. Hicieron el mapa a sus compañeros y van a describirlo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Wow. Es, ya crearon okay. Las oraciones, pero se escucha y pues y luego usted también podría dar su opinión. Entonces vamos a pedirle a... Vaya, dígame, Daniel, a quién quiere escuchar. Solo dígame izquierda, derecha, y yo tengo dos personas aquí a mis costados. Esa voy a elegir. Izquierda, derecha. Abajo. Quiero verlo a la derecha suya, soy yo. Sí, pero. Abajo yo... está Linda. Está Linda. Oh, está bien. Vamos, Linda. Vamos, Linda. De hecho, Linda está a mi derecha. Qué linda, go ahead. Ok. Good evening, classmates. I'm going to talk about where is my workplace ubicate. My workplace is located 2 blocks up Masferrer's roundabout along Paseo Escalón. On the roundabout past Jerusalem Street. My work is between Cristo Redentor Church and Terra Alta building. In that building, there is a view amazing. Near to my job, across the street, there is a Mexican restaurant. They prepare a delicious tacos. And lately there are many trash on the street and the street is so dirty. Only that. Reactions. I like it. Reactions. A ver, reacciones. Thank you. Son me gusta. Son I love it. Okay. Good. Yes, I agree with that. Muy bien. Excelente. Usó la, dijo la, el location, dijo, usó adjetivos. Eso es lo que usó there is, usó there are. Ese es el propósito, ¿verdad? Solo que vamos a, usted me dijo, view image, amazing, y es al revés. Es amazing views. Amazing views. Primero el adjetivo, luego el views. Okay. Y lo otro que dijo ubicated, digamos located. Uh-huh. Y todo lo demás went smoothly, estuvo nice and well done. Elija la siguiente persona, Linda, please. Okay,
Okay, Olga. Okay, thank you, Linda. My office is UNES, Unit Ecologic Salvadorians. In front of is my car. Behind my office is park of Colonia Jumuri. It's very big and have many trees and birds. It's pretty. My work is a house, big and nice. It's a calm neighborhood. The people is reserved. In this neighborhood, there are several offices. In this neighborhood, there are many cars parked on the street. Only this. Okay, reactions, reactions, please, reactions, reacciones. Okay, let's see, applauses, virtual claps, okay. Nice, I like it. Thank you, Olga. ¿Alguna modificación mínima para donde dijo office? ¿Cómo es several? Several es bastante, ¿no? Digamos several offices, porque es plural, offices. One office, two offices, three offices. Offices. Several offices. Exactamente. Offices. Y para decir los carros parqueados, aunque el verbo diga parked, usted dice parked, con una T. Parked. En vez de la... Parks. Parked, exacto. La E y la D la pronuncia como un sonido nada más de T. Parked. Parked. Y lo demás, Olga. Oh. Well done. Thank you so much. Guys, voy a okay. interrumpir en este momento y vamos a continuar porque voy a tomar la asistencia porque justamente en 3 minutos se va a conectar uno de INSAFOR con nosotros porque vamos a iniciar el proceso de la encuesta, ¿ok? Para que todos ahí vayamos paso a paso y pues yo no quiero que al final del día, ¿verdad? Alguien no la vaya a completar y entonces y eso le vaya a cocinar problemas porque es parte de los requisitos para que usted continúe, ¿verdad? En el siguiente módulo. Entonces, la asistencia sí, un poquito quick, fast. Habían varios ausentes al principio, vamos a revisar. Entonces, Betty, ya no está Betty. Betty, está Betty, ok. A ponerle Betty, pues, present. Carlos Mardoqueo. No, ¿verdad? Daniel Luna. I'm here, teacher. Thank you. José Miguel. No. José Oswaldo. Sí, José Oswaldo. Present, teacher. Thank you. Linda. I'm here, teacher. Thank you. Luis Miguel. Present. Thank you. Nancy. Present, teacher. Thank you, Nancy. Norma. Present, teacher. Thank you, Olga. Present, teacher. Thank you, Rocío. Present, teacher. Thank you, Rocío. Sandra Marilisa. Sí, la encuesta siempre hay que llenarla, ¿verdad? Hay que llenarla. Pues, si usted decide o no continuar, siempre hay que llenarla, ¿verdad? Entonces era una de las indicaciones. Para, ¿qué más? A ver, Zenaida. Zenaida, hello. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, Zenaida. I'm here. Thank you, Stanley and Silvia. Not here. Ok, bueno, entonces, vamos a esperar a que se conecte la persona encargada de INSAFOR. Las 9 en 2 minutos vamos a iniciar. Me gustaría saber si todos tienen su correo, el que les compartió INSAFOR, con los detalles. ¿Sí? ¿Todos soditos? Yo sí lo tengo, teacher. Sí. Bueno, entonces, denme un segundito. Voy a compartir pantalla también. Jaime, sí lo mencioné, Jaime. Ya le puse asistencia.
Okay. Gracias. Sí, ya le puse que vi que estaba ahí conectado y como dije, Jaime ahí está. Ok, vaya, entonces, esperemos un minuto más, por favor, en lo que. Ok. One second. ¿Será que tengo problemas con la caja? Pues no debería ser un problema, ¿verdad? Si la completan en el celular, no hay ningún problema. Sí es necesario de que asegure que tome una captura, ¿verdad? De pantalla, porque esa tiene que ser compartida. Voy a compartir la pantalla en este momento. Ok, dame un segundito. Bueno, entonces son las 9:00. Vamos a iniciar. Quiero compartirles pantalla primeramente. Hola, no me va a caer un mensaje aquí de inapropiado. Va, este es mi WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen, uy, perdón. Ustedes tienen, ¿ven mi pantalla? ¿Sí la pueden ver? Vaya, este es el mensaje que todos recibimos, ¿verdad? La información, algo importante es que tiene de que ser tal cual está detallada en este WhatsApp o en el correo, ¿verdad? Es importantísimo de que no vaya a faltar ni un número ni un guioncito. Así de cuidadosos debemos de ser. Entonces, hay que darle copiar y pegar. Sería lo indicado, ¿verdad? Para darle copiar y pegar, podemos sombrearlo. Asegurémonos. ¿Me escuchan? Escucho un re. Sí, teacher. Escucho un ruido. Bueno, entonces nos aseguramos de que cuando, la señal. Sí, nos aseguramos de que cuando vamos a copiar esto no tenga espacio, que sea justamente el número de la orden de inicio, ¿verdad? Que lo vamos a necesitar. La manera que copiamos, le pueden dar clic derecho y luego copiar, ¿verdad? O pueden darle control C si es la computadora, ¿verdad? Aquí tenemos la información del proveedor. ¿Sí? ¿Le escucho? Yo ya la contesté. ¿Ya la contesto? Ya la contesté. Vaya, entonces en este caso recuérdense que uno de las indicaciones que se dio es que esperáramos para hacerlo todo, ¿verdad? El INSAFOR ha sido claro en este sentido, que todos tenemos que llenarla junto, ¿verdad? Para que no haya ningún malentendido o algún problema, o si se da, pues le podemos ayudar en el momento, ¿verdad? Entonces, hay que esperar entonces, ¿verdad? Ojalá la encuesta haya sido llenada correctamente y no tengamos ninguna observación. Entonces, bueno, aquí les compartía, aquí tenemos la información del curso. Les decía, ¿verdad? La importancia de copiar la información sin, ¿cómo se llama? Sin ningún espacio después o sin incluir algún dígito, ¿verdad? Importantísimo eso. Luego tenemos el nombre del proveedor. Ustedes saben que si en este caso se han capacitado en el principiante módulo 1. Se la vuelvo a llenar. Ya no le, si ya la completó, ya no podría volverla a llenar, ya está completa. Entonces, si ya se completa, en ese caso habría nada más de que esperar, ojalá y la encuesta haya sido completada correctamente, ¿okay? Para que, si no, se le va a notificar a usted, ¿verdad? Luego
Bueno, aquí tenemos el nombre del proveedor, inglés corporativo. Nuestro nombre legal, nuestro nombre es Regal International. Así que eso vamos a copiarlo también en su momento. El nombre del curso, inglés principiante, sí. Módulo 1. ¿Sí? Fíjese a mí me enviaron un link. Uh-huh. Al abrir el link, lo primero que me dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con Jonas y Fleckcap. Será aprobado por proveedor de copiar y pegar, es el que usted nos marcó, ¿verdad? Donde dice 26687-5930-0099, Fleckcap 2021. Uh-huh. Y ahí me pide el nombre completo, dice. Sí, aquí vaya, vamos a seguir los pasos, ya le voy a ayudar, le voy a mostrar a eso. Ahorita solo lo que quiero es que vean la información que tenemos aquí que la vamos a necesitar en la encuesta, Oswaldo. Ok, entonces esta información, toda esa información la vamos a necesitar para irnos a la encuesta donde usted nos está comentando en este momento. Ok, entonces nombre del curso, principiante, module 1, módulo 1. Fecha de inicio 12 de abril y ahora 7 de mayo que se termina, ¿verdad? Al momento que tenemos, le damos clic al link, nos lleva a esta pantalla. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Nos lleva a la siguiente pantalla. Le va a aparecer esto. Un segundo, chicos. Ok. Les aparecería de esta manera. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Aquí, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? Ok, gracias, Daniel. Entonces, aquí tendríamos que pegar el nombre completo de la orden, el número completo de la orden de inicio. Era lo que estábamos mostrándole en la otra pantalla. La orden de inicio, el número. Solo lo copiamos y lo pegamos. Tal cual, asegurémonos de que sea exactamente el mismo número. Ahí tenemos un ejemplo. Luego, el nombre tiene que ser tal y cual está escrito en su DUI, ¿verdad? Completo, como aparece en el DUI. Importantísimo que el correo electrónico que vamos a ingresar en esta parte sea el que usted ha proporcionado al INSAFOR, en este caso al inglés corporativo, que sea el mismo correo. No vamos a poner otro porque si no, ahí habría un problema en cuanto a la información brindada, no va a ser match con la que está en el sistema. El número celular, el mismo número que también ha brindado, no voy a poner uno diferente, porque, ¿verdad? Ahí sí se estaría generando conflicto. El sexo, ¿verdad? Ahí pues no se va a equivocar. Luego, departamento de residencia, y sabe, ¿verdad? Elegimos el departamento donde están ubicados ustedes, el municipio. La empresa donde trabaja, tal y cual le aparece a usted, ¿verdad? La información que se le compartió, ¿ok? El nombre de la empresa, ¿verdad? En su correo tengo entendido que está detallado el nombre de la empresa para que lo pueda agregar. Y aquí en el nombre del proveedor con el que se capacitó, aquí decíamos que era inglés corporativo, Regal International, que habría que elegir exactamente eso, ¿verdad? Porque aquí aparecen otros proveedores, pero elegimos el nuestro. Tengamos cuidado y no se vaya a mover la flechita y le va a elegir la otra. El nombre del curso lo vamos a copiar de allá, ya aparece el nombre del curso y lo pegamos aquí, ¿verdad? Y luego no, perdón, teacher, ahí en el 9. Ajá. En el punto 9. El proveedor. El nombre del proveedor sería Regal International. Ahí lo busca. Ahí tenemos varios lugares donde se ofrecen el servicio o donde se podría capacitar, pero nosotros estamos aquí. Miren, inglés corporativo, Regal International, SADCP. Ese es el. Y luego, pues, nombre del curso. Eso lo copiamos de la información anterior. Ahí aparecía el nombre, detallado, ¿verdad? Principiante 1, algo así, así. Hay que copiarlo exactamente como aparece ahí. Y bueno, ya después aquí, pues prácticamente usted ya entraría en detalle, ¿verdad? Tenemos estas opciones, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Hay que leer el enunciado, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, el tiempo, las 2 horas, en el periodo que se tiene, de lunes a viernes, usted da su opinión. ¿Qué opina del contenido, la estructura de los contenidos? Usted tendrá su propia percepción de cómo fueron los contenidos, fáciles de comprender, estructuras y todo eso, ¿verdad?
¿Qué opina de las opciones de las herramientas? En este caso, el uso de Zoom, uso de la plataforma, del dashboard que ustedes utilizaban para conocer sus tareas, que es parte de las herramientas, ¿verdad?, que estaban utilizando. Y luego, la fecha de inicio del curso aparece en la información que se le compartió y también la fecha de finalización, que es este día, ¿verdad? El formato, ahí está el formato que se le pide. Yo le solo puede copiar y pegar también, si le permite. Si no, pues ahí tenemos un calendario y elegimos la fecha de inicio y finalización. Este, en la número 14, el nivel de satisfacción del curso en sí, ¿verdad? Si llenó sus expectativas, si el teacher no lo confundía más a usted, le explicaba, ¿sí? Entonces usted sabrá cuál es su nivel de satisfacción. Era muy enojado. Vaya, entonces ahí se desquita, ¿verdad? Entonces, luego menciona, aquí es una pregunta abierta, algún curso de interés que usted pueda tener, a lo mejor le interesa algún otro curso que INSAFORM ofrece, ¿verdad? Tiene una amplia variedad de cursos, no solamente en inglés, que usted podría a lo mejor mencionar alguno que ha escuchado o ha visto en las redes o le han contado, pues ahí puede poner su interés. Y en los comentarios, ¿verdad? Ahí se espera que todos tomen un tiempo y comenten, ¿verdad? Si no hay ningún comentario, puede hacer quizás su agradecimiento o lo que usted quiera. Importante. En la número 10 me quedé, teacher. En la número 10, Oswaldo. Perdón. Nombre del curso. El nombre del curso ahí aparece en la información que se le ha mandado. Pero como abrí el link, no lo puedo ver, es igual que la. Ajá. Sí, pero si abrió el link, seguramente lo condujo a otra ventana, pero si puede regresar a la pestaña anterior y ahí le va a aparecer. Por ejemplo, aquí el nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 1, así aparece. Si es, ahí lo puede, le recomiendo. Ahí déjalo. Inglés Principiante, eso lo tiene en el WhatsApp también usted. Es Inglés Principiante. Ajá, ahí, para que así solo copie y pegue, así nos aseguramos que sea exactamente el número, el nombre que se le hace, que se le ha brindado. Inglés Principiante, ahí le va a aparecer. Luego, no sé si tiene alguna otra pregunta antes de continuar. Lo que les iba a mencionar es que antes de darle enviar la encuesta, se asegure, si es posible, unas dos veces, vaya y revise que todos los datos estén exactos, ¿verdad? Para que no vaya a mandar información incorrecta. Y luego, pues una vez teniendo ya la encuesta completa, le da submit o le da enviar, le va a aparecer enviar. Ya una vez envía la información, le va a aparecer un mensajito que va a decir gracias por contestar la encuesta. Ahí donde vamos a tomar la captura. Al tomar la captura, debe de enviarla al grupo que tenemos, en nuestro grupo de WhatsApp. Envía la captura, pero le escribe abajo su nombre completo. ¿Okay? Eso es lo que van a hacer. Screenshot, una captura de pantalla y envían al grupo. Y bueno, ahí con su nombre completo, abajito, ¿verdad? Entonces, tengo 11 conectados, entonces espero ver las 11 encuestas llenas, ¿verdad? Me gustaría que todos, para asegurarme que están escuchando, enciendan sus cámaras, que me han entendido. ¿Alguna pregunta? Linda, Nancy, Daniel, enciendan la cámara. Por favor, para asegurarme, sí. Linda, Luis Miguel, Rocío. Ahorita estoy en eso, teacher. Voy por la fecha ahorita. Bueno, ahí estamos. Mirando. Excelente, entonces. Yo ya finalicé, teacher. Va, qué bárbaro. Eso se llama multitasking, escuchando y haciendo. Hay que tomarle una captura, envíela al grupo que tenemos, por favor, y luego escriba abajo de la captura donde dice gracias por llenar encuesta, su nombre completo, Jaime. ¿Ok? Tómense el tiempo necesario para llenar la encuesta. Así que no hay que correr, hay que asegurarnos que quede completamente bien, ¿ok? Cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Me da la opción para? ¿Perdón? No me da la opción para seleccionar abril en el calendario. La opción para seleccionar. El 12 de abril me coloca.
Oswaldo, yo no sé si es mi conexión, pero no le estoy entendiendo, lo escucho cortado. Cuando quiero seleccionar la fecha, no me da la opción del mes. No le da la opción del mes. Y le da por casualidad. Me da el calendario. El calendario. El calendario tiene unas flechitas, por lo general, a los costados. Sí, a los costados. Ajá, ya me moví ahí, pero siempre me da diciembre. Y se me borró todo. Lo está haciendo en el celular. Comenzar otra vez. Lo está haciendo en el celular. Sí, en el celular. Y está conectado en la llamada a través del celular también. Sí. No, la llamada no. En la computadora estoy conectado. Y no podríamos hacer un cambio. Sería más fácil hacer la encuesta en la computadora. Es que me cayó el link, me cayó vía WhatsApp. Pero el correo también lo tiene, Oswaldo. Puede revisar si lo tiene con el correo, porque ahí debe estar la información. La otra opción es que usted sincronice su WhatsApp con la computadora. No sé si ya lo ha hecho. No. No, pues entonces no hagamos eso. Vaya a su correo en la computadora y vea si le aparece toda esa información y pues, lo completamos desde ahí. No, al correo no me ha caído. Al correo que brindó no le ha caído la información. No, me cayó vía WhatsApp, me lo enviaron. Pero a todos se les ha compartido la información. O sea, ya revisó bien los datos, o a lo mejor yo no creo que se haya ido a los correos no deseados, pero por casualidad podría revisar ahí también, por favor. Tampoco. Bueno, entonces cuando yo me conecto, me cae para. No le estoy escuchando nada. Disculpe, Olga, ¿usted me escucha? Por momento sí, teacher. ¿Alguien? Pero también escucho cortado por ratitos. Entonces sí, yo creo que tiene problemas de conexión Oswaldo, porque de verdad yo le escucho todo cortado. Entonces, vaya, los demás hay que continuar, hay que continuar. Y gracias a los que ya mandaron la información. Yo la mandé, teacher, ya me dijo ahí, donde dice gracias, donde da un chequecito y gracias. Esa es la última, a eso se le hace tu pura pantalla, ¿verdad? Exactamente, Daniel, como nos estamos, just right there. Thank you so much. Okay. Luis Perfect. Miguel y Daniel, estamos set. Thank you so much. Vamos a seguir esperando los demás. Y si es problema de conexión, pues yo les pido que seamos pacientes. Entiendo de que es frustrante a veces, ¿verdad? Cuando ya ha llenado un poco y se le borra, ¿verdad? Pero es preferible que comencemos de nuevo a que se envíe incompleta o no sea información correcta y eso genere que vuelva a repetir otra vez la encuesta. Quizás se le contacte después y puede estar haciendo otras cosas, mejor ahorita, por eso se deja el tiempo, que usted, un tiempo prudencial para completar la encuesta ahora, así que tranquilo, ahí. Gracias a la siguiente persona que mandó ya, Marilisa, muchas gracias. Jaime también, gracias. Tenemos Jaime, Sandra, 2, luego tenemos a Daniel, 3, Luis Miguel, 4. Ya vemos conectados, 11. Me faltan 7. Tómense el tiempo necesario. Inglés corporativo regal, me dijo, ¿verdad? Correcto.
Gracias, Linda. Gracias, Olga. Hay que escribir el nombre suyo, Olga, a la par también. Para asegurarnos que sí es su captura de pantalla. Ya llevamos 6 completas. Nos faltan 5. Había alguien que ya había completado, ¿verdad? Entonces solo nos faltan 4. Señor, no me deja pasar ahí. El mismo problema me dio otra vez. Yo creo que es un problema de conexión, Oswaldo. Pero me deja pasar todo lo demás. Fíjese, cuando me aparece, ¿verdad? El cursor, me aparecen los cursores. Sí me puedo mover para... Pero dice, a la hora de seleccionar, que escriba el... Me imagino que es primero el... El escriba el mes, día y año, ¿verdad? Sí, el formato tendría que ser una pregunta, ¿está en inglés o en español? Español. Pues entonces primero sería el día. Selecciono el día 12, pero cuando yo selecciono el día, de un solo me da 4 del 12 del 2021. 4 del 12 del 2021. Oye, pero entonces vámonos a las flechitas entonces. Ajá. Y trate primero con el día, porque si es español, primero es el día y luego el mes. Vea si le permite. Es en el celular. Cuando yo presiono el 12, me cambia mes. Si yo presiono el 12, mes. Ahorita me puse en abril, 12. Pero ahí me tira de un solo el mes. Por ejemplo, si yo me pongo en mayo y pongo 12, allí sí me dice 5 del 12 y me tira de un solo 2021. Pero ¿y no le da la opción en la pantallita del calendario cambiar? Permítame, quiero ver la fecha de inicio. La fecha de inicio, denme un segundo. No me acuerdo. Me tira una flechita en el calendario por el número 7. Allí si yo la presiono, me cambia mes. Me pasa al 5 del 7. 5 del 7. No, pero tendría que ser enero, febrero, marzo, abril. 4. Tendría que ser 12 del 4. Con la flechita sí, el día y el mes. Ok. Vamos a ver, voy a poner el 4 de abril. Le voy dando 4, entonces aquí tendría que poner 12. Hoy sí. Vaya, ya sí. Vaya, ya escuché una sonrisa, como que ya bajó un poquito. Por fin, sí. Vaya, pero vale la pena, ya tranquilo. Igual. Voy a la gracias fecha de finalización. Sería hoy. Sería el 7 de mayo, entonces me voy al 5 y ahí me voy al mes 7. 5 el 7, hoy sí. Ya le hallé. Le dice, 7 de mayo, ¿verdad? Hoy sí. No, 5 del 7. Al revés está. 5 del 7 del 2021. Pero sí le reconoce mayo como 5. Ahí sí ya lo reconoce. 5 del 7. Va, está bien, está bien. Ya no veo. No sé si ahí, espérenme. No le voy a poner julio en vez de julio 5. Sí, ¿verdad? Asegúrese que aparezca ahí. Por lo general le muestra ahí el mes abreviado, ¿verdad? Una vez elige el número. Vaya, solo nos faltaría, creo que tenemos a
Luis, tenemos a Daniel, 2, luego tenemos a Marilisa, 3, tenemos a Jaime, 4, tenemos a Linda, 5, Olga, 6, Rocío, 7, Nancy, 8, Norma, 9. Si solamente nos haría falta usted, entonces, Oswaldo. Oswaldo, solo usted nos hace falta. Sí, aquí soy. Sí, tendría que ser primero el mes y después los días, porque pongo el 16 y lo acepta. Entonces tiene que ser el mes, día, porque si fuera mes, el 16 no lo agarrara si estuviera de segundo los meses, porque es 16. Uh-huh. Y agarra 4/16/2021. Uh-huh. Entonces tiene que ser el... Tiene que ser 5, el 7. Mes, día y fecha. Ajá. Sí, así es. Sí. Okay. Si ya mandó su captura al grupo, es más que suficiente, porque ahí tenemos ya las capturas. Y mencione que otros cursos son de su interés, hay que llenarlo también, ¿verdad? Sí, sí. Ahí póngale que usted quiere aprender, no sé, arreglar aviones. A volar aviones, mira, por ejemplo. A volar aviones de estos de ¿cómo se llama? De papel. No, de los verdaderos. Ah, sí, ahí solo usted, Daniel, que ahí anda. Hoy llegó un, pues, un... No necesariamente puede ser en inglés, puede ser otra cosa. Sí, de todos los sabores, ofrece un montón de opciones. Ah, ok. Hoy llegó, ¿qué, Daniel? Llegó ahí un... Recibí un C-17 en U.S. Air Force. ¿En serio? Wow. Sí. Estuvimos bajando carga y subiendo carga. ¿Antes de enviarle tomo la captura? No, tiene que darle enviar, pero antes de enviar asegúrese que está todo correcto y le da enviar. Le dice, gracias, la respuesta se ha enviado. Va, entonces ahí toma la captura y nos la manda al grupo. Ok, gracias a Dios. Vaya, José Waldo. Se viene a frustrar un rato. Felicidades, ha terminado. De castigo por faltarme, me quedé de último. De castigo por faltar, de castigo. Hace unas 10 de pecho me decía mi teacher a mí. Y yo me ponía como que era en militar, estaba. Una 10, bueno, de lagartija. Sí, y él era un gringo. Y él nos ponía, ok, decía... chest hit, una pechada, decía el chest hit. Ya ven, a veces sí queremos. Bueno, perdón, ¿dónde dice inglés módulo 1 o el otro chat? Porque habían varios chats. No, envíelo donde están viendo sus compañeros ahorita. El G4CP1, ahí los han mandado todo. Ahí tiene que enviarlo. Ahí mándelo. Solo esperamos el suyo y vamos a... inglés, ¿verdad? Tiene que ser entonces. No lo dejo ir a cenar. Oh, la clase sigue, Oswaldo. La clase no ha terminado. La clase termina a las 9. Solo para no estar corriendo, que lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Así que cabal a las 9, pues terminamos. Envíela y lo estamos esperando. We are waiting for you. No ha caído. Estamos esperando, en espera. Déjeme ver si... No, el último que recibí es de Zenaida. A Luis le cayó, dice Luis Bonilla, dice. No, no la ha mandado al grupo todavía. ¿Cuál grupo?
me aparece, solo esos chat tengo. Entonces, hágame un favor, envíelo entonces al número que le aparece en el WhatsApp. Si no le pero debería estar en el grupo. Déjeme ver, deme su número. 7853 5957. 5957. No, no está usted, que no sé qué pasó ahí, si ese es el número que proporcionó usted. Sí. Con razón. Sí, porque si el número ese que dio no lo tenga, a menos que se haya salido. Déjenme buscar aquí los números que se han salido. Porque he visto que sí, no están en el grupo. No, no está, entonces. Vi que se habían salido algunos. No sé qué es. Ahí se haya por error se haya salido. No, aquí se no. Bueno, envíelo al número que aparece en la dirección. En la misma encuesta, en el mismo link, ahí le decía envíe a ese número. Usted envíelo ahí, que ellos mismos son los encargados de recopilar la información. Porque lo que pasa es que... A la chica que me lo envió, se lo envié. Me envió el link ahora. Vaya, entonces, aunque ahí estaba un número, ya le voy a decir cuál es. De Oscar Rodríguez. Ya voy a ver cuál es el número, si lo tengo registrado. Yo es un número... 7488. Ajá, 6239, no es el de Oscar. Sí. Ese creo que es. 7939-2398. No. Es 7488-6239. Ah, aquí está. Lo voy a guardar entonces ese número y lo voy a enviar ahí. Exacto. Entonces solo lo envía ese número, Oswaldo, y vamos a aprovechar los últimos minutitos porque hay dos actividades que no hemos terminado, guys. Entonces esas dos actividades... Ya lo envié. Bueno, muchas gracias, entonces. Gracias por mandar la encuesta. Cualquier detalle, si la encuesta se fue mal, se le van a contactar con ustedes, ¿ok? Así que no se vaya a molestar si lo contactan porque faltó un 6 o un 3 o le puso un número de más. Porque eso sí es bien, bien así, pero... estricto, bien delicado, porque es información de reportería, ¿verdad? Directamente los que han trabajado en parte de reportería saben que un dígito está mal y ya no va a cuadrar ahí, ¿verdad? Entonces, así que muchas gracias, thank you so much, guys. Vamos a hacer la última actividad, ya no logramos compartir todo el mapa, pero los que lo hicieron, pues, lo hicieron bien. Vamos a pasarnos a la otra página, que es la última del manual, and we finish, ¿verdad? Así que ayúdenme con las preposiciones correctas para estas seis preguntas en su manual. Tómense unos 5 minutitos y las completamos. He has a presentation que
in, at, on, between. ¿Qué? What is the best preposition? Completémoslo unos 5 minutos y luego pues la compartimos uno por uno. ¿Ok? Si termina, me puede ahí, you let me know on the chat, please. If you finish, let me know on the chat. Avíseme en el chat para que comencemos a compartir y también comparar respuestas. Ok, tenemos algunos que ya terminaron. Thank you so much. Okay. Creo que ya la mayoría ha terminado. Entonces vamos a comenzar a compartir. Daniel, you were the first one who finished. Please share number one. Okay, number one, he has a presentation at the meeting room. Excellent, exactly, at, because it's
very specific. At is the best choice, ¿verdad? La mejor opción es at. Si todos tenían at, entonces ahí pues es un aplauso, si no hay que corregir esa parte. Es at, como bien lo expresó Daniel. Olga, next one, please, number two. Okay, teacher. The laptop is on the main table. Excellent. Yeah, that's correct. On the table, righty on. Very good. Number three, let's see, Norma. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel, good. Thank you so much. In, excellent. Thank you. Linda, number four. Where is your boss? My boss is at work. Excellent. Wow, lovely. Yes, at work. Good. Thank you so much. That is correct. Number five, Rocio. Number five, Rocio. Olga, can you help us? Una vez okay. más. Ha salido afortunado usted con dos. Human resource is at the third floor. Ok. Para los pisos de un edificio utilizamos una preposición diferente. No es at. ¿Cuál creen ustedes que es? On. Exactamente. On. Muy bien. On. Muy bien. On. Y la última nos ayuda Nancy con la última. Juan is. Juan is. No la pude hacer. Ok, no problem. Let's see. Nos ayuda Sandra Marilisa. O Zenaida. Juan is in the copy center. Okay, in, dice Sandra. ¿Usted qué piensa, Zenaida? Do you agree? ¿Está de acuerdo? Yes. Juan is in the photocopy center. Okay, ¿todos tienen in? ¿Alguien tiene alguna preposición diferente? Yo tengo up. Sí, nos vamos a quedar con... Exacto, nos vamos a quedar con at, porque at es para más specific, ¿verdad? Entonces, así que nos quedamos con at en este caso, ¿ok? Exactamente en este lugar, at, specifically. Ok, así que hagamos las correcciones necesarias, guys, y vamos a trabajar en la última actividad, increíblemente, esa es la última actividad. Ya ustedes saben qué hacer. En primer lugar, solo hay que pensar en su workplace y pensemos y describamos qué hay ahí en singular y qué hay ahí en plural. Y podemos hacer incluso negaciones. There is, qué hay en su lugar. There is a parking lot. There is no, qué, no sé qué van a decir ustedes. There are, qué hay en su trabajo, plurales. Tomémonos unos 5 minutos para hacer oraciones de su trabajo aquí, justamente en my workplace, usando there is y there are, singular y plural. Se me quedó negra la pantalla. Ah, ya volvió.
Teacher, ¿cuántas oraciones eran? Sí, para usted unas 30 para cada lado, digo yo, no sé. Qué maldad hay ese corazón. No, hombre, usted ya poquita, vaya, solo cuatro, mire, solo cuatro de ahí, cuatro y cuatro. Y aprovecho porque me ve chiquita ahí. Teacher, ¿cómo se dice o se escribe pastelería? Este se escribe B-A-K-E-R-Y, como bakery, bakery. Bakery, ese lo voy a mandar. ¿Y panadería? Es la misma. Panadería. Es que en sí el lugar donde hacen eso es bakery. Ok. ¿Carnicería? Es puede escribirlo como vouchers. Yo se lo voy a mandar también. Gracias. Okay. Ahí le mandé los dos, uno es butchery y la otra es bakery. Déjeme ver si un bakery tendría de toda clase de pan, creo que sí. Pero son las dos más comunes. Teacher? Yes. When do you use butchery? When do I use butchery? Butchery. Ajá, eso es, esa es carnicería donde venden la carne. Butchery. Ah, okay. Ajá. Bakery, sí, es una pastelería y panadería, los dos puede ser bakery. Carnicería. Butcher. El carnicero es el butcher, nada más.
Vaya, un minuto más, guys, porque quiero completar la otra actividad. Con lo que usted tenga, se va a ir a compartir con su compañero para que su compañero llene el último cuadrito, ¿verdad? Así que vayamos a ir terminando las ideas, por lo menos una o dos por cada lado, por si no tienen más, para que vaya y le comparta a su compañero la última interacción de la clase con un compañero y pregúntele que le describa, describe your workplace y anota lo de su compañero, ¿ok? Así que, one more minutes y vamos a hacer los grupos, bueno, los pairs. Zenaida terminó, ok. Nice. Entonces, creo que lo voy a mandar en este momento a los que compartan con sus compañeros, guys. Y ahí logran terminar, ¿verdad? Si hace falta algún detalle. Ok. Así que, let me see. ¿Algún grupo quizás va a quedar de tres? Bueno, vamos a hacer un poquito más. Permítanme. Vamos a hacer seis. Ok. Ok, aquí vamos. Zenaida se quedó conmigo. Zenaida. Hello, Zenaida. Detour.
Okay. Last 5 minutes of this class. Vamos. Son muy poquito. Bueno, este, guys. Muy poquito tiempo. Yo sé que es el maté la inspiración de, pero bueno, tenemos 5 minutes y tengo que aún tomar la asistencia. Este, así que con lo que logró escuchar a su compañero, complete la información y se la va a quedar para usted esta vez, ok. We have 5 minutes y pues quiero tomar la asistencia. También quiero pedirles una foto, ¿sí? Pero todos con la cámara encendida, la mejor sonrisa de todo, ¿verdad? Tomando coca. Hoy justamente que no me bañé. Sí. Ahí les voy a compartir la foto, pero se la va a mandar a quizás así, o me escribe para que se la mande, porque al grupo no la voy a mandar, ¿verdad? Ahí van a jalar el aire. Mándela al chat. Sí. Me van a jalar el aire.